El lunes estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta. Además, una curiosidad. Mañana, martes, hace un año que grabamos el primer vídeo. Algo hay que celebrar. Y para celebrar, viene bien poner un ramito de flores en medio de la mesa. Pero vamos a hacer unas flores para comer, unas flores dulces. Es una receta muy tradicional de la zona de La Mancha, supongo que también de Castilla, también las he visto en Extremadura, en la parte serrana de Andalucía, la parte norte de Jaén, también las he visto por allí. Es un dulce muy extendido. Para ese dulce necesitamos muy poquitos ingredientes y con mucha sencillez. Veis que tengo aquí huevos, agua y harina. Como siempre os lo he puesto en las cantidades, las mido así en volumen. He puesto huevos hasta llenar un vaso, dos vasos de agua y aquí hay dos vasos de harina. Más o menos, aquí en harina serían unos 300, 350 gramos de harina. Aquí tengo una sartén con aceite. Tiene aceite de girasol porque sabéis. El aceite para hacer este tipo de frituras es mejor el aceite de girasol porque aguanta mucho más las temperaturas altas y no se denigra tan rápido como el aceite de oliva. Y es importante esto, el moldecito este. Es posible que algunos pues no lo conozcáis o no lo hayáis visto, no lo tengáis. Es fácil de conseguir en las ferreterías así más tradicionales. Es el molde con el cual vamos a hacer las flores, un molde de hierro. Y aquí tengo un poquito de azúcar con canela que la utilizaremos al final para rebozar las flores cuando queden. Bien, pues vamos entonces con la elaboración de las flores, que ya le digo que es algo muy sencillo. Ponemos los huevos ahí, 5 es lo que me han marcado ese volumen. Ya saben que los huevos son distintos, no siempre son del mismo tamaño. Por eso a mí me gusta hacerlos o medirlos en volumen. Ya os lo he dicho muchas veces, una pizquita de sal, azúcar, las almas, no nos va a modificar el sabor y nos va a ayudar mucho, muchísimo a que el huevo pierda su estructura y se bata mucho mejor y se mezclen mejor lo que es la yema y la clara. Esta receta tiene historia. La receta me la mandó mi madre, que ella a su vez la recibió de la familia de mi padre, oriunda de Miguel Turra, un pueblo noble y bizarro, al lado de Ciudad Real. Unos primos de mi padre, Polonio o Apolonio. Tengo los huevos batidos, voy a añadirles el agua. Yo he probado hacer, en vez de poner dos vasos de agua, poner un vaso de agua y uno de zumo de naranja, o añadir algún aroma, como puede ser el anís, pero no modifica mucho el resultado final. Así que con dos vasos de agua, perfecto. Y ahora añadimos la harina. La harina la tenemos que añadir poquito a poco porque al llevar el agua, la harina le cuesta su trabajito de mezclarse bien y evitar que se formen grumos. Veis, la masa no lleva absolutamente nada de azúcar. Es muy parecido a lo que nosotros quizás conozcamos más y sobre todo nuestros hermanos de Hispanoamérica conozcan más como es esa masa para hacer los tipo crepes, las tortillas esas, aunque eso lleva leche, pero en su elaboración es lo mismo. Esto va frito, los crepes van hechos en una plancha o en una sartén.
Ahora mismo el problema de esta masa sería que tiene, siempre le quedan pequeños grumitos de harina, que no son ninguna dificultad, pero en el resultado final sí que las flores no salen con ese esplendor que deben de salir o que pueden salir. Bien, voy a apartar esto y os voy a decir un pequeño truco. Yo tengo este cacharrito que es menos ancho que el lebrillo porque a la hora de mojar el molde nos va a resultar mucho más sencillo. Cojo un colador o algo similar y colamos la masa. Con este pequeño gesto de colar la masa vamos a evitar que esos pequeños grumitos que ya digo que nos van a quedar siempre porque al ir el huevo mezclado con el agua, la harina no se integra tan bien. Entonces ahí tenemos una mezcla mucho más fina que luego la vamos a notar en el resultado final. Bien, pues ahí lo tenemos. Bien, dejamos esto aquí, que aún queda más ahí, pero con la que tenemos aquí para hacer la prueba, tenemos suficiente. Lo fundamental de esta receta no es tanto la masa que habéis visto, que es tan sencilla, que eso lo puede hacer cualquiera. Lo fundamental es este hierro que tiene que embadurnarse de esa masa y luego lo meteremos en el aceite. Y la flor resultante tiene que desprenderse fácilmente del hierro. Y ahí es donde ustedes, si prueban a hacer la receta, encontrarán la primera dificultad. No se desanimen. La primera flor que hacemos siempre suele salir fea. Y la última. Yo os voy a mostrar un truco, porque el hierro tiene que estar caliente. Entonces, tenemos que tenerlo ahí hasta que se calienta, luego meterlo en la masa y dejarlo ahí un tiempo hasta que se le adhiere bien la masa suficiente y luego volverlo a meter en el aceite el tiempo suficiente como para que se fría y quede rígida y poder desprenderla. Tres tiempos. ¿Saben ustedes cómo yo mido el tiempo que debe de estar en cada momento? Pues con los Ave Marías. Ave María, Santa María, Ave María, Santa María. Completos. Y cosa buena, cuando haces una tanda de flores, pues van las flores con su rosario rezado. Pues vamos a hacer la prueba tal cual les digo. Yo tengo el molde, lo meto aquí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y ya sacudimos. Y ahí la flor. Vamos con otra, pero ya rezo para mí. Es simplemente meter el molde, que esté caliente, meterlo en la masa el tiempo suficiente y sin sumergir del todo, para que la masa con el calor que lleva el molde se adhiera, sacamos, metemos en el aceite el tiempo suficiente para que se coja un poquito la suficiente rigidez para que no se rompa y entonces sacudimos y sale. Esas son las flores. Vuelvo a meter otra vez. Si cuentan esa medida del Dios te salve y el Santa María,
les aseguro que sale por el tiempo y por la oración que siempre hace. Bueno, esto ya es labor mía, seguir friendo. Cuando las tenga todas más o menos fritas, volvemos para ver cómo hacemos eso de envolver con azúcar y degustarlas. Que esto es un dulce para degustar. Vamos, con esta nos despedimos. Flores para celebrar nuestro año haciendo vídeos, que sea mucho más. Volvemos cuando tenga todo esto a punto para el azúcar. Aquí estoy dándole el azúcar a la última. Fijaos, para darle azúcar, por eso cogí un bol profundo. Hay que se llenen bien por dentro, que si no hay dulce, luego se le saca bien y se queda toda la azuquita pegada por dentro y por fuera. Y aquí tienen una flor que ha abierto en el camino. Y la fea, ya digo que la última siempre es fea, pero no hay que desmerecer. Porque como ya queda poquita masa, ya no se moja bien el hierro y la última siempre sale un poquito más fea. Pero no hay que desmerecer. Flores también. Y además, para que veamos que nos gustan también los feos y las feas. Pues ala, arriba. Ahí está nuestro plato de flores. Y el platito pequeñito servido con unas fresas al lado, que estamos en temporada de fresas. Una buena combinación. Pues un año llevamos produciendo estos vídeos, desde los primeros, más arcaicos, con menos experiencia, hasta estos últimos. Y seguiremos sobre todo por el apoyo de ustedes. Que nos ven y que nos ponen sus likes o sus deditos arriba o nos marcan un mensajito animando, pues todo eso es motivo suficiente para seguir haciendo vídeos, para, yo creo, que hacerles pasar un buen rato, porque yo realmente paso un buen rato grabando los vídeos. Ha sido un año difícil, un año dificultoso. Y por ahora la dificultad la tenemos encima, tenemos que cargar con ella. Pero recuerden, San Francisco, y hablando de las flores y utilizando la palabra de Dios, decía que si Dios viste las flores, los lirios, con tanta hermosura, que ni el mismo Salomón en toda su grandeza vistió nunca como uno de ellos, si los viste así a los lirios del campo, que ni trabajan, ni siegan, ni se preocupan, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, que somos hijos suyos? Paz y bien, que aprovechen las flores y nos vemos el lunes próximo.